Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia y lo que os quiero compartir es realmente espectacular, a mí me ha dejado con la boca abierta, no tiene nada que ver con videojuegos, en este caso es una realidad, un brazo biónico, como si fuera prácticamente un videojuego, pero es la realidad que, bueno, se le ha implantado a un niño de 9 años que le faltaba esta parte del brazo derecho. Y se ha instalado una prótesis que le va a permitir vivir prácticamente con normalidad. El implante, el primer implante biónico de Reino Unido, ya es una realidad y llega de la mano de Thoughts Bionics, una empresa que ha construido el Ilim Quantum, un brazo protésico para un niño de 9 años que nació sin una porción de su brazo derecho. Esta condición le había causado muchísimos problemas, tanto a la hora de valerse por sí mismo como en el colegio, etcétera, etcétera. El implante funciona por la tecnología de gestos que el niño ha tenido que aprender en el proceso de rehabilitación. Cuando le envía la señal al cerebro para que su mano derecha haga dichos gestos, la mano biónica se mueve a la par, permitiéndole toda clase de tareas, incluso pudiendo coger objetos de muy pequeño tamaño, como estáis viendo en la fotografía. Esta es la primera mano protésica que incluye esta tecnología a pleno funcionamiento. La verdad es que impresionante, nos dejan con la boca abierta y sin duda una noticia digna de compartir. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí. Like y favorito y nos vemos en la siguiente.